El titular de la Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, y el director general adjunto de la Financiera Nacional de Desarrollo, Ignacio Gómez Trápala, concluyeron una gira de trabajo por 8 municipios de Tabasco, en la que recibieron más de 300 proyectos turísticos. En atención al compromiso asumido por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el titular de la Financiera Nacional, Valdemar Hernández Márquez, en 3 días recorrieron 1.221 kilómetros y visitaron 8 municipios para recibir de forma directa 323 proyectos. Acompañados por funcionarios de ambas dependencias, los días 7, 8 y 9 de octubre visitaron los municipios de Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta, Centla, Paraíso, Comalcalco y Tacotalpa, pertenecientes a las rutas Ríos Mayas, Pantanos, Del Cacao al Chocolate y Aventura en la Sierra. Durante este recorrido de trabajo, destacó la colaboración entusiasta de representantes de los 3 órdenes de gobierno, así como de la academia, a través de la participación activa de las instituciones de educación superior y de la sociedad civil. De los proyectos recibidos, el 64% fueron presentados por hombres y el 36% de mujeres, todos enfocados al sector turístico, como turismo de aventura, gastronomía, hospedaje, turismo rural, entre otros. Cabe destacar que la Secretaría de Turismo será la única vía para el desarrollo de anteproyectos turísticos y quien haga la gestión ante la FND. Noticias TVT.